Este vídeo está especialmente dedicado para aquellos jugadores que quieren tener diferentes clases. Y vamos a conseguir que esos nuevos PJ tengan los mejores modificadores de la forma más rápida y sencilla. Ya sabéis que podéis crear varios personajes, creo recordar que eran hasta 6. Y cada uno de ellos puede tener pues la clase que quiera. Esto no es un glitch, lo que os voy a explicar es un método que se utiliza bastante sencillo y que seguramente pues lo estés pasando por alto. Y que te puede ayudar muchísimo para avanzar rápidamente con tu nuevo personaje. Así que el objetivo principal de este vídeo es que conozcas cómo puedes potenciar tu personaje de la forma más rápida. Además de conseguir gran cantidad de materiales, como por ejemplo titanio y todo lo que necesites. Por cierto, si estás buscando guía de forma continua de este pedazo de título, no te olvides de suscribirte al canal. Y ahora sí que sí, vamos a empezar por los requisitos que necesitamos y cómo se realiza. Si os fijáis, yo tengo ahora mismo pues una clase que me he creado para poder hacer este vídeo. Por ejemplo, con este tipo de objeto que tengo ahora mismo aquí, si yo quisiera modificar y poner algo más potente, puede ser que no lo tenga como estáis comprobando y tengamos que seguir avanzando en la historia y farmear mucho más para poder conseguirlo. O incluso del rango 3, como por ejemplo estáis comprobando ahora mismo este, yo puedo asegurar que no he desmontado ningún tipo de legendario para conseguirlo. Y ahí viene lo importante de este vídeo. ¿Cómo podríamos nosotros realmente pues rellenar todos los modificadores para esta clase? Yo lo que quiero es conseguir todos los modificadores, por ejemplo, del rango 2 en muy poco tiempo para este personaje. Ese es mi objetivo principal. ¿Para qué? Pues para ponerlo a tope desde el primer momento. Y ahora vamos con los requisitos. Lo primero es que hayamos avanzado un poco en la historia hasta el punto de encontrar Dr. Zahedi, que prácticamente lo tenemos casi al principio de la historia, en la primera ciudad. El segundo requisito es tener al menos una clase lo más avanzado posible. Una vez que tengamos la clase preparada, pues simplemente cargamos la partida. Lo que tenéis que hacer ahora es farmear. Podéis hacerlo de la forma que queráis. Yo voy a dejar al final del vídeo un método, pero principalmente tenéis que farmear épico y raro. Si es épico, pues muchísimo mejor. Como estáis comprobando ahora mismo aquí, pues tengo algunas armas de tipo épico y también raro, y si os fijáis, pues tengo también algunas armaduras para poder utilizar este método. Una vez que ya tengamos farmeado algunos objetos, tanto de armadura como de armas, lo que vamos a hacer es hablar con Dr. Zahedi para que lo que vamos a hacer ahora a continuación es añadir a todos esos objetos los modificadores que yo querría para mi otro personaje. Lo voy a hacer con todos los que tenga, tanto arma como armadura. Como en este caso de la armadura superior, voy a cambiar uno de los modificadores y voy a agregar el que yo querría para mi otro personaje. Como por ejemplo, este de aquí me interesa, pues lo agrego, le doy a modificar y directamente ya lo tendría preparado en este objeto. Y lo mismo voy a hacer con un arma, por ejemplo, con este de aquí. Voy a modificar el equipo, voy a escoger, por ejemplo, este de aquí de rango 3. Lo añadimos en cualquier espacio, como estáis viendo, y ya lo tenemos ahí preparado también. Cuidado porque no podéis hacerlo con los objetos renegados de la tierra, están bloqueados. Por eso mismo os digo que tenéis que farmear. Con lo cual te voy hacer exactamente lo mismo, voy a modificar y voy a agregar uno del rango 2, por ejemplo, que me venga muy bien, como este de aquí. Lo coloco, lo modifico y ya lo tengo preparado también. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo para los 3 o 4 objetos que me quedan. De hecho, también quiero el cometa. Pues nada, vamos a poner el cometa, vamos a modificarlo. Voy al rango 3 como estoy ahora mismo y lo voy a poner en la posición número 1. Lo modifico y ya está preparado. También podéis hacerlo con los objetos azules. De hecho, yo os recomiendo que lo hagáis tanto con los raros como con los épicos. Ahora vamos a modificar uno de clase raro, que se puede cambiar uno solamente, pero también es válido. Y voy a agregar en esta ocasión pues Claymore. Lo modifico y para adelante, ya tengo otro preparado. Sigo cambiando todo lo que yo necesite. Modificamos rango 3, rango 2, lo que queráis. Ahora quiero la cadena de Gauss, pues también lo modificamos y para adelante. Este fusil también lo modificamos. No os preocuparos porque se puede hacer con cualquiera. Así que este lo voy a colocar aquí, lo voy a modificar y para adelante. Estos zapatos pues también lo voy a agregar, aunque sea raro, ya sabéis que podéis hacerlo igualmente. De hecho, tenéis que hacerlo. Y en esta ocasión pues voy a agregar otro que me apetece, no sé, actitud de emergencia. Y una vez que ya lo hayáis hecho con todas las armas y armaduras, recordad que podéis hacerlo tanto con raro como con épico. Lo siguiente, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a guardarlo en el alijo y directamente me voy al apartado mochila. Voy buscando todas las armas y armaduras, como por ejemplo este de aquí, y lo muevo a la reserva. Como estáis comprobando, este también, vamos a mover este también.
Y ahora vamos a buscar las armaduras. Armadura superior, también. Guantes, también. Pantalones, bueno, no, pantalones no tenemos nada. Y por último, este calzado. Lo movemos todo a la reserva. Van a aparecer las armas y todas las armaduras que yo he ido poniendo. Y una vez que esos objetos que hemos cambiado los modificadores, lo hemos pasado de la mochila a la reserva, lo siguiente que tendría que hacer es salirme de este personaje a la sala. Escojo el nuevo personaje y una vez que estamos aquí, simplemente pues continuamos con la historia. Ya estamos con el nuevo personaje cargado, así que lo que vamos a hacer ahora es recoger del alijo, o de la reserva, como queráis decirlo, todos esos objetos, todas las armas, todas las armaduras que hemos estado modificando con el otro personaje. Por tanto, me voy aquí al alijo, me voy al apartado reserva y voy recogiendo todas estas armas. Me da igual el nivel que tenga, a mí eso no me importa, porque lo que yo quiero son realmente los modificadores, como vais a ver ahora. Así que, vale, perfecto, ya he recogido todo lo necesario del alijo, como estáis comprobando ahora mismo aquí, y lo que vamos a hacer, pues ya sabéis lo que toca, ¿no? Claro que sí, vamos a desmontar todos los objetos para que esos modificadores a partir de ahora formen parte de este personaje también. Por tanto, selecciono todos esos objetos, en mi caso pues no tenía ninguno más. Pero ten en cuenta un detalle extra, que como son objetos de nivel alto, me van a dar mucho más titanio y otros recursos. Desmontamos todos los objetos nuevos con los modificadores. Me han dado bastante titanio, que aunque no lo creáis, para este nivel de personaje ya es bastante. Pero es que además el top de este vídeo es que si ahora hablamos con el Dr. Zahedi y escogemos nuestra arma principal o una armadura, como vais a comprobar ahora, le doy a modificar el equipo y ya tengo otro de rango 3, como por ejemplo este de aquí, que antes no lo tenía. O el maravilloso cometa sombrío. Pues lo colocamos, lo modificamos y ya lo tenemos preparado. O agregamos un nuevo modificador de los que hemos conseguido de armadura, como por ejemplo en este caso. Pues voy a ponerle este mismo y listo. Vamos a ponerle a este raro un modificador de rango 3. ¿Por qué? Porque sí, porque me da la gana. Otro cometa, pues otro cometa, lo vamos a agregar todo lo que queramos. Y este método, si lo hacéis varias veces en un rato, tendréis todos los modificadores los mismos que tenéis con vuestra clase más potente para una nueva clase. Da igual que estés empezando con una nueva clase o que ya lleves tiempo, también puedes aplicarlo. Lo importante es tener los requisitos que he comentado al principio, es decir, pues tener un personaje ya con bastantes modificadores y que el nuevo personaje haya encontrado al Dr. Zahedi para poder modificar. Con tan solo esos dos requisitos ya podéis hacer todos los intercambios que queráis, lo que queráis, siempre y cuando tengáis esos modificadores con el otro personaje, con el personaje chetado. Y lo mismo para las armas. Espero que os haya gustado este vídeo tutorial muy sencillo. Cualquier recomendación, dejadlo en los comentarios. Recuerda que tenemos en la descripción un grupo de Discord para que te unas. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!